Transmite TV2 Balcarce, desde Balcarce, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Míranos en vivo en Facebook y en YouTube. TV2 Balcarce. A continuación, en TV2 Balcarce, Infonoticias TV, con la conducción de Hernán Rodríguez. Pero muy buenas noches, televidentes de Infonoticias TV. Comenzamos esta edición del día martes 18 de enero de 2022. Comenzamos una nueva edición, otra más, la tercera temporada de Infonoticias TV. Muy contento de regresar a la televisión y bueno, continuamos informando a la comunidad valcarceña acerca de todas las noticias locales que vayamos teniendo para dar a conocer con todos ustedes. Estamos en vivo a través del Facebook TV2 Balcarce, en YouTube también estamos como TV2 Balcarce, pueden seguir todas las informaciones en Facebook y YouTube. Mi nombre es Hernán Rodríguez y por espacio de 60 minutos voy a estar comentando algunas de las noticias más importantes que hemos podido recabar en este noticiero local de la ciudad de Balcarce, como hemos denominado Info Noticias TV, aquel 31 de marzo de 2020, cuando fue la primera emisión de este noticiero local. Vamos a la primera información. Se realizó el festejo por los 50 años de la inauguración del autódromo Juan Manuel de la Asociación Autódromo Balcarce y con la presencia de autoridades municipales y de la Federación Regional del Automovilismo Deportivo, hijos del quíntuple campeón del mundo de Fórmula 1, autoridades de la Fundación Fangio, expilotos, integrantes del Autoclub Balcarce y público en general, se llevó a cabo el acto en conmemoración de los 50 años de la inauguración del trazado balcarceño. El acto comenzó poco después de la hora 10:30, en donde se recordó cómo fue que Juan Manuel Fangio, en conjunto con el ex intendente Juan José Mare y colaboradores de renombre, decidieron realizar la obra del autódromo local en la Sierra La Barrosa. En el año 1968, y luego de la trágica vuelta a Balcarce-Lobería, se tomó la decisión de construir el autódromo. El intendente de aquel entonces, Juan José Mare, junto a su equipo y vecinos, crean la Comisión Pro Autódromo y convocan a Juan Manuel Fangio como asesor técnico, junto a Bernardo Dufar, amigo y socio del quíntuple, Robertson Abel Díaz, Walter Boccia, Jacinto Díaz, Norberto Mateo, Abel Nilo Fernández, Héctor Galela, Roberto Urreta, Enrique Pozo y Oscar Borselli llevaron adelante este proyecto. Ya en el año 1972, más precisamente el 16 de enero, el circuito local recibió el Sport Prototipo Mundial para desarrollar una de las fechas de su calendario y de esa manera dejar oficialmente inaugurado el autódromo.
Por su parte, el intendente Esteban Reino abrió el acto recordando la figura del piloto más grande que haya existido en nuestro país, alegando que este autódromo es legado de Fangio y debemos mantenerlo con actividad constante mientras se trabaja por la vuelta de las categorías más grandes. También recibieron reconocimientos Mariano Mare, en memoria de su padre, el ex intendente Juan José Mare, Héctor Galela y Norberto Mateo, por integrar la Comisión Pro Autódromo, Carlos Bianchini y Atilio Vivó, por el Autoclub Balcarce, Sergio Andrade, como colaborador constante de las instituciones ligadas al automovilismo, Osvaldo Germino y Pedro Di Matía, por haberse alzado con los triunfos como pilotos, al igual que Eduardo Crovetto y Mariano Calamante, este último ganador del turismo de carretera en 1986. Vamos a las palabras. Primeramente vamos con Esteban Reino, el intendente municipal, que dijo lo siguiente. Este autódromo que encabeza Juan Manuel Fangio pudieron hacer todos los valcarceños, las autoridades del momento, intendente, gobernador, presidente, que hicieron esto. Solamente los que hacen cosas se darán cuenta de la trascendencia de lo que significa esto. Esto es algo sublime, algo soñado, que seguramente algunos tratarían de aventureros cuando dijeron que querían hacer un autódromo, como decía Pepe, en el medio de la sierra. Pero hoy está, acá está, tuvo brillo por muchos y muchos años. Luego dejó de brillar y creo que ese es el legado que nos toca a nosotros, de volver a poner en valor este autódromo, cosa que no es fácil, pero tiene que requerir del esfuerzo no solamente de la Asociación Autódromo, del Autoclub, de quienes colaboran desinteresadamente, sino también de muchos que deben aportar, porque tenemos que tener en cuenta que esto es un patrimonio de los valcarceños. Es cierto que muchos no entienden y reclaman que hay urgencias, y nosotros tratamos de atender la urgencia, las cosas que son necesarias, pero estas son cosas que son importantes. Esto hace al desarrollo de la ciudad, al desarrollo deportivo, al desarrollo cultural, al arraigo, al turismo, y en eso tenemos que trabajar todos. Sabemos que no es fácil, sabemos que faltan recursos, pero también tenemos el legado de Juan Manuel Fangio. Tenemos que poner este autódromo para que vuelva a brillar en toda la República Argentina. Muchísimas gracias. Bueno, buen día a todos. Realmente es un gusto. Mi pequeña anécdota, no me olvido jamás, cuando hace 40 y pico de años fui a Monte de Oca y le dije a don Juan, yo trabajé 10 años con don Juan, tenía la subagencia Mercedes-Benz, un socio, toda la zona de la costa. En el automóvil club me están que sí, que no, no sé qué pasa. Agarró el teléfono. Che, ¿qué pasa que al pibe no me lo atienden? Y ahí entré al automóvil club. Como me abrió las puertas a mí ahí, a infinidad de gente le abrió las puertas, no solo de acá, sino en el mundo. Eso para mí es un elogio muy, pero muy grande. Por eso es que quiero siempre que este autódromo tenga la vigencia, como recién lo decía mi amigo Esteban, intendente, de que tiene que estar. Tiene que estar vigente porque este es un polo estratégico, no solo deportivo, turístico, cultural y muchas cosas que vienen detrás de todo esto. Yo quiero saludar a quienes han sido los pilotos, a su familia, los pilotos que han ganado, a la gente de la Fundación por todo lo que hace la Comisión Pro Autódromo, al club de acá de Balcarce y a todo el periodismo, por supuesto, porque muchas veces la mesa de dos patas no anda si no ponemos tres y el periodismo por toda la difusión y todo lo que da. Desde el Automóvil Club y desde la Federación Mari Sierra y Metropolitana les dejo mis saludos y mis augurios y que sigan trabajando en esta tarea tan importante. Muchas gracias. Gracias a todos por estar acá. Siento una enorme emoción. Esto me toca muy de cerca. Sé lo que se ha trabajado acá, lo que ha trabajado un grupo de gente que no fue solo a la cabeza, no fue mi padre, sino un equipo de gente que se mató trabajando desinteresadamente, entregando
su tiempo, algunos ponían plata en su bolsillo, que se pasaban horas solucionando los problemas que esta sierra nos... obstáculos que nos ponía todos los días, que no fue fácil hacer la obra acá, fue muy difícil. Muchos problemas técnicos, muchos problemas. Y yo quiero, sobre todo, recordar a toda esa gente que trabajó incansablemente, desinteresadamente, en este autódromo. Y no quiero olvidarme de nadie, por eso voy a empezar por los banderilleros, por ese autoclub que era un lujo y que es un lujo, integrado por gente honorable, con gente de trabajo, con gente de Balcarce, de familia, de... reunía todas las condiciones. Por eso era un autoclub envidiado en todos lados, sus banderilleros. Quiero recordar a, por supuesto, a la persona que creo que formó un equipo con mi padre, que fue brillante en todo, como persona, por su capacidad, por un montón de cosas, que fue Agustín Cordero Mujica. Y realmente lo recuerdo y fue el artífice también de este autódromo. Después quiero recordar también a los socios fundadores, que pusieron todo para que esta obra se pudiera realizar y que hoy lamentablemente no tienen nada. Ni siquiera a veces en alguna carrera a poder entrar con su carnet porque le dicen que no vale para nada. Y eso me toca y eso lo digo y eso quiero que no pase más. Y bueno, y a la Asociación del Autódromo, que me parece que ha hecho un trabajo de reunirnos y de que estemos todos hoy acá. Porque está el intendente, están los socios fundadores, están los pilotos que ganaron acá, están ustedes, estamos todos acá. Este es el momento de que arranquemos de vuelta y que este autódromo vuelva a brillar. Está el presidente de la Fundación Fangio. Gracias por venir, Juan. Estamos todos, Juan, acá. Intendente, estamos todos para esto, arrancar de vuelta a todos. Esta es una obra de Balcarce y para Balcarce y para los balcarceños. Es la presentación de Balcarce. Tenemos que trabajar en esto todos juntos. Acá no hay ni uno más ni uno menos. Acá tenemos que trabajar todos por lo mismo. Basta de esa grieta que no existe más. Yo lo que quiero es convocarlos a todos a trabajar por este autódromo que tiene que ser un lujo para la Argentina y para el mundo. Se llama Juan Manuel Fangio. Tenemos que poner todo para que este autódromo arranque. Yo estoy dispuesto a eso y a mucho más. Y a la Asociación del Autódromo, al Autoclub, a todos, tratar de trabajar y tirar para adelante. No sé si me olvidé de alguien, creo que no. Y realmente ha sido un placer enorme y sé que papá me está mirando de arriba y yo sé el esfuerzo que hizo por este autódromo. Y gracias a todos y intendente, pongámosle fuerza a este autódromo. Gracias. Lógicamente que todos, o la mayoría de los que están aquí, merecerían estar en esta foto. Pero por una cuestión de espacio solamente hemos convocado a los hijos de Juan Manuel Fangio que nos acompañen y aquellos que fueron integrantes de aquella comisión, como hacían las autoridades. Por favor, Edgardo de Yoco va a entregar a Mariano Mare una plaqueta de reconocimiento. Continuamos con la información en Info Noticias TV. Se estuvieron realizando trabajos de desagües en la zona de 32 desde 1 a 107. Y vamos a las imágenes.
Durante el pasado sábado, la Secretaría de Planificación, Obras y Servicios Públicos, bien digo, del municipio, llevó adelante trabajos de limpieza de cunetas, canales y el entubamiento de la arteria mencionada desde 1 hasta 107. Nicolás Álvarez Quintero, subsecretario de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, indicó que las labores realizadas van a ayudar al escurrimiento del agua mediante la limpieza de canales realizada, sumando esto al entubamiento que se hizo en sectores específicos de la zona. Estos trabajos siempre contribuyen para que la salida del agua de los barrios se haga con normalidad y evitar posibles complicaciones. Vamos a seguir trabajando en la próxima semana para finalizar la obra y luego continuaremos en otros barrios de la ciudad. Eso señaló Nicolás Álvarez Quinteros. Continuamos en Info Noticias TV. Vamos a más información en este panorama informativo de noticias. Reunión de la Empleo informa que en el día de la fecha se ha convocado a la Comisión de Agricultura Agropecuaria a una reunión a los fines de evaluar la posibilidad de solicitar al Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires a través de la Dirección de Sustentabilidad y Medio Ambiente declarar al partido de Balcarce en estado de emergencia y o desastre agropecuario por la sequía. En la misma estuvieron presentes el señor Jorge Dagil, por Federación Agraria Filial Balcarce, el señor Carlos Sáenz, por la Sociedad Rural Balcarce, la ingeniera agrónoma Ramona Palmieri, por la Estación Experimental de INTA Balcarce, el señor Marcelo García, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Balcarce, los concejales Sebastián Pinilla y Claudia Higuera y el doctor Martín Carballo, subsecretario de Producción y Empleo. Cada representante procedió a manifestar desde su perspectiva las consecuencias que la situación climática reinante por la cual se está atravesando afecta y afectará de sobremanera a la producción agropecuaria y por consiguiente el sector comercial de nuestra ciudad, como así también exponen las medidas que su entender los diferentes organismos estatales debieron tomar para dar alivio a los sectores afectados y que a la brevedad solicitaran de manera formal. Luego del intercambio de opiniones se decidió por unanimidad solicitar ante el organismo pertinente se declare al partido de Balcarce en zona en emergencia y un desastre agropecuario por sequía. Esto aconteció en la mañana del día de ayer. Se estuvieron reuniendo la Comisión Local de Emergencia Agropecuaria. Comentada esta información, televidentes, vamos a una breve pausa y en el próximo bloque continuamos con más noticias. Nacional y zonal, toda la información del deporte motor y la mejor música suena en Hit Music 93.5.
Mr. Brownstone, tazas, mates y choperas personalizadas. Nos dedicamos a realizar subliminados de rock y lo que se te ocurra de manera personalizada a precios accesibles. Contacto mrbrownstone2017@gmail.com. WhatsApp 223-504-7248. Birra 133, la cerveza del barrio. Variedades de cerveza artesanal y envasadas. Snacks para acompañar. Estamos en Facebook e Instagram. Hacemos entregas a domicilio. Atendemos todas las tarjetas y pagos vía Mercado Pago. Hacé tu pedido y paga desde tu celular. Consultá por promos. Teléfono 2266-511914. Calle 13, número 133, entre Chacabuco y Maipú. Birra 133, la cerveza del barrio. ¿Querés publicitar en Infonoticias TV? Informate al 2266-447005. Infonoticias TV. Somos el noticiero local de TV2 Balcarce. Entra a la página web que se adapta a vos, www.hitmusic.com.ar. Toda la información local, nacional y del mundo. Además, escúchanos en vivo en HD, Hit Music 93.5. Somos tu mejor compañía de todos los días. Ahora, con la información al instante. Estás viendo Infonoticias TV. Míranos en vivo en Facebook y en YouTube. TV2 Balcarce. Continuamos con más noticias en Infonoticias TV. El club después del cole comenzó la temporada de verano. La Secretaría de Desarrollo Social informa que durante la primera semana de enero comenzó la temporada de verano del programa municipal Club Después del Cole. Con la concurrencia y participación que caracteriza a la comunidad que compone el club, se continúa trabajando sobre los objetivos que hacen a la naturaleza del programa. En ello se propicia un espacio lúdico de encuentro y convivencia entre pares y adultos referentes haciendo pleno ejercicio del derecho al juego. Las actividades llevan a promover y restituir los derechos de niños y adolescentes enmarcados en las normativas nacionales e internacionales vigentes y posibilitar el desarrollo sano físico, psíquico y emocional de cada infancia. También educar en para que el desarrollo infantil se trabaje acompañando a cada grupo familiar y de crianza responsable de cada niño y adolescente que concurre al programa. En lo que respecta a la experiencia del año 2020 condujo a seguir por el camino. En esa ocasión, donde las sedes que componen el club después del cole continúan ofreciendo espacios de recreación, contención y expresión a través de diferentes actividades, en esta etapa se otorga la oportunidad de concurrir semanalmente a disfrutar de las instalaciones del complejo polideportivo municipal. El club tiene su nacimiento en el año 2016, con una sede y con el paso del tiempo, no solo que no se interrumpió sus acciones, sino que fue agregando centros hasta llegar a nueva y de esa manera estar más cerca de los niños y sus familias. En la temporada de marzo-diciembre se respeta el horario de tarde por la concurrencia a los establecimientos educativos, modificando los meses de enero y febrero la franja horaria en turno mañana. Cada semana es un desafío, ya el trabajo sigue desarrollándose con los protocolos de cuidado en base a la pandemia aún presente. Eso expresó la coordinadora
para Amado Cunqueiro y agregó que en todo esto la presencia del juego en todas sus formas viste cada mañana poniendo en el centro de la escena la libertad y la capacidad de expresión de todos los que forman parte del club. Por último adelantó que se aspira a seguir desarrollando los objetivos mencionados y aunar esfuerzos para que cada infancia tenga su lugar en el club. Ese fue el comentario de la coordinadora, ¿no?, de este programa El Club Después del Cole. Continuamos en Info Noticias TV con más información. Vamos a más información en Info Noticias TV. Tiene que ver con un hecho policial. Joven albañil fue aprehendido por el hurto de elementos personales a su patrón. La denuncia fue radicada oportunamente por la víctima en la estación de Policía Comunal de Balcarce, quien relató que al llegar al edificio ubicado en calle 16, entre 25 y 27 de este medio, donde se encontraba realizando diversos trabajos, dejó en un sector de la obra su mochila con elementos personales para iniciar su jornada laboral. Y ahí vemos en la imagen. Con elementos personales para iniciar su jornada laboral, como comentaba, al final de su día notó el faltante de la mochila y que el peón que había contratado para ayudar en la obra ya no se encontraba. En dicha mochila, la víctima de 25 años llevaba diversas vestimentas, dos celulares marca Samsung modelo A10S y A01, su billetera con dinero en efectivo y documentación personal. La Fiscalía Descentralizada del Dr. Rodolfo Moure dispuso que la investigación sea llevada adelante por la SUDE de Balcarce, donde se efectuaron distintas diligencias y testimonios, pudiendo determinar la identidad del autor del delito. Con las pruebas recolectadas, la Fiscalía solicitó al Juzgado de Garantía número 2 del Dr. Saúl Erradonea la orden de allanamiento para la vivienda del investigado, ubicado en calle 16 entre 25 y 27 de esta ciudad, medida que el magistrado autorizó ordenando su concreción a la sub-DDI Balcarce. En lo que respecta
al allanamiento fue en la calle 5, entre 2 y 4, que vemos las imágenes, y en calle 16, entre 25 y 27, queda el edificio donde le sustrajeron los elementos a la víctima. En la mañana de hoy, una comisión de la SUDDI allanó la vivienda del investigado, pudiendo dar con el mismo, un joven de 22 años de edad, secuestrando en el lugar un celular modelo Samsung A10, siendo trasladado al asiento de la Policía de Investigaciones y puesto a disposición de la justicia por el delito de hurto. Vamos ahora a otra información, otra noticia en Info Noticias TV, cuando pasaron 39 minutos de la hora 21. Estamos en vivo por esta señal televisiva de Info Noticias TV. Y vamos ahora con lo que es la fiesta del automovilismo, ¿no? Porque ya se conoce el cronograma de cómo va a ser esta fiesta. La 29ª, la entrega comenzará el día 29 de enero con el día 0. Retomará el jueves 3 con los premios Bordeaux y durante el fin de semana automovilismo y espectáculos irán de la mano. Capanga, Los Totora, Gato Perters y Ángela Leiva, los artistas. Este año va a ser sin reinas, a pesar de la complicada situación sanitaria que reina en el país a causa del COVID, y de cual no es la excepción Balcarce. Algunas realizaciones públicas todavía mantienen sus fechas y ya confirmaron fecha y hora para sus realizaciones en lo que va a ser la fiesta del automovilismo, la 29ª, que organiza la Municipalidad de Balcarce y que fue anunciada oportunamente durante la última etapa del 2021, la apuesta que vuelve a la presencialidad desde su última entrega en 2020, tendrá su presentación el próximo sábado 29 del corriente, con el día 0, retornando el día 3. Jueves 3 de febrero, desde esa jornada y hasta el día domingo 6, se han proyectado una serie de actividades deportivas y culturales, incluyendo homenajes, reconocimientos y actuaciones de artistas locales, ¿no? Como bien comentaba, va a haber también artistas no nacionales y locales. Se destaca la presencia de la CTC con su museo itinerante, autos y reconocidos pilotos de las categorías, como así también una fuerte presencia será reconocida en la 15ª entrega de los premios Juan Manuel Bordeaux. Acción está llevada adelante por el Museo Fangio. También el autódromo será epicentro de una jornada plena de automovilismo con la participación de diversos vehículos. Leiva, además, por citar algunos, y Barba Azul, Chovitz, Bernardo, Angatunga, que es otro, también se anunciaron artistas solistas, González, Matías, y además de Darío Maldonado, habitual. Cada jornada es acompañada por exposiciones de artesanos, stand comerciales, food truck y patios cerveceros. Desde el día cero, como ponía en pantalla, estará lo que es el día cero, el día sábado 29, a las 19 horas, será la presentación de la banda balcarceña Aaron. A las 20 horas, presentación camino a los 85 años del TC, homenaje a excombatientes
de Malvinas, premio Juan Manuel Fangio a los campeones 2021 de las cuatro categorías de la CTC, Mariana Werner por el turismo de carretera, Kevin Candela por el TC Pista, por el lado del TC Mouras, Marcos Quijada, TC Pista Mouras, Gaspar Chanzad y TC Pickup, Juan Pablo Giannini. 22 horas será el turno de la presentación, banda Alice Rick, que es rock de metal. 23 horas estará cerrando este día sábado, de la día cero de la Fiesta Nacional del Automovilismo, la banda Bajo Presión, la banda de nuestra ciudad. Ya el día jueves 3, la primera jornada en Plaza Libertad, en el Museo Fangio, será el turno de a las 18 de los campeones, descubrimiento, baldosas conmemorativas a Juan Gálvez, Roberto Mouras y Gabriel Reyes. 18:30, presentación de autos de categorías nacionales. 19 horas, presentación de la banda Barba Azul y los héroes del whisky, que es heavy metal. 20 horas, 15ª entrega de los premios Juan Manuel Bordeu al automovilismo nacional. 21:30, presentación de banda 8 bits. Y 22:15, presentación de la banda Versionados. Vamos ahora al día 4. El día 4, que es la segunda jornada, a las 15 horas, encuentro de moto Harley Davidson. A las 19 horas, presentación de la banda Wincofon. 20 horas, presentación de Nahuel González Salvo. 21 horas, presentación de León Valdés, que es salsa y pop latino. 21:45, presentación de pilotos de FIA Competizione. Sorteo, carrera de las estrellas. 22:30, presentación de la banda Capanga. Y a la hora cero, presentación de la banda Tanga Tunga. En lo que es el día sábado, el día de la tercera jornada, a las 9, Festival de Automovilismo en el Autódromo, FIA Competizione, Exhibiciones de Glorias del TC, Autos de Competición, Carrera de las Estrellas y Carrera Super 8. El día 19, a las 19 horas del día sábado, primera, lo que es música, presentación de la banda Mudita. 20 horas, presentación de auto de turismo de carretera de Diego Santini. 20:30 horas, presentación de Darío Maldonado. 21:15, presentación del Gato Peters. 22:15, presentación de Maxi Daruch. 23 horas, presentación del Valen Stop Studio. 23:30, presentación de banda Los Totora. 0 hora, presentación de la banda Los Amigos de Tu Hermana. Y a las 2 de la mañana, presentación del DJ, ¿no? Música electrónica. En lo que respecta, vamos ahora al día domingo. Vamos a ver qué hay el día domingo. Día domingo, la última jornada, domingo 6 de febrero, 17:30 horas, exhibición de Mini TC Interlagos en Avenida Kelly 17, 18:30 horas, reconocimientos de la Fiesta Nacional del Automovilismo, 19 horas, presentación de Expresión Danza, 20 horas, presentación de la banda Chacana, 21 horas, presentación de Matías Latorre y a la hora 22, presentación de Ángela Leiva. La posta itinerante llega el viernes y el sábado. Bueno, esto es lo que es la información de lo que respecta a la Fiesta Nacional del Automovilismo. En días sucesivos, antes de la fiesta, vamos a estar comentando de todo lo que vaya a acontecer, ¿no?
la fiesta del automovilismo, se viene la 29ª edición, ¿no?, en nuestra ciudad, así que invitamos a todos a quien se quiera sumar a esta fiesta el día 29 y después del 3 al 6 de febrero. Continuamos con la información. Ahora sí, la posta itinerante llega este viernes y sábado al Centro Cultural Salamone. La coordinadora de la posta sanitaria anunció este martes que en el cierre de la semana se montará un puesto móvil de vacunación en las instalaciones del Centro Cultural Salamone. La posta itinerante funcionará los días viernes y sábado en horario de 9 a 12, mientras que en el edificio de la Escuela de Educación Secundaria Técnica número 1 Lucas Kreglevich también se hará lo propio, pero en horario de 7 a 13. En la oportunidad habrá primeras y segundas dosis a demanda y terceras dosis libre para mayores de 40 años que hayan completado el esquema hace al menos 4 meses. Vamos ahora a otra pausa. Enseguida regresamos. Nacional y zonal, toda la información del deporte motor y la mejor música suena en Hit Music 93.5. Mr. Brownstone, tazas, mates y choperas personalizadas. Nos dedicamos a realizar subliminados de rock y lo que se te ocurra de manera personalizada a precios accesibles. Contacto mrbrownstone2017@gmail.com. WhatsApp 223-504-7248. Birra 133, la cerveza del barrio. Variedades de cerveza artesanal y envasadas. Snacks para acompañar. Estamos en Facebook e Instagram. Hacemos entregas a domicilio. Atendemos todas las tarjetas y pagos vía Mercado Pago. Haz tu pedido y paga desde tu celular. Consulta por promos. Teléfono 2266-511914. Calle 13, número 133, entre Chacabuco y Maipú. Birra 133, la cerveza del barrio. ¿Querés publicitar en Infonoticias TV? Informate al 2266-447005. Infonoticias TV. Somos el noticiero local de TV2 Balcarce. Entra a la página web que se adapta a vos, www.hitmusic.com.ar. Toda la información local, nacional y del mundo. Además, escúchanos en vivo en HD, Hit Music 93.5. Somos tu mejor compañía de todos los días. Ahora, con la información al instante. Estás viendo Infonoticias TV. Míranos en vivo en Facebook y en YouTube. TV2 Balcarce. Más noticias, más información en Infonoticias TV.
Zapem, Estopani, Rein, Estipani y Torres explicaron cómo será el traspaso del servicio sanitario. Los funcionarios concurrieron al Consejo Deliberante y respondieron a las inquietudes de los ediles. El proyecto deberá ser aprobado en sesiones extraordinarias antes de fin de mes. El secretario de Gobierno, Ricardo Estopani, y el secretario de Obras y Servicios Públicos, Gustavo Torres, concurrieron este lunes por la tarde al Consejo Deliberante para explicar ante los ediles cómo será el traspaso del servicio sanitario de Aguas de Balcarce a la SAPEM. La presencia de los funcionarios se dio en el marco de la reunión de Comisión de Planeamiento. En la oportunidad, Estopani y Torres respondieron a las inquietudes de los concejales en torno a lo que ocurrirá el próximo 4 de febrero, día en que finaliza la prórroga con Aguas. En ese sentido, Torres explicó que el municipio está trabajando a contrarreloj, dada la cercanía de la fecha que marcará el final de la concesión para la actual empresa prestataria. Por su parte, Estopani ratificó que los trabajadores continuarán cumpliendo funciones, aunque reconoció que aún restan acordar algunos detalles puntuales vinculados a la antigüedad. Según pudo saber las autoridades de la sociedad anónima, con participación estatal mayoritaria serán Marcelo Calo, presidente, Martín Henrich, presidente, Marcelo Calo, gerente, Martín Henrich, presidente, Ricardo Estopani, vicepresidente, Gustavo Torres, secretario, y Gustavo Bianchini va a ser el asesor, ¿no?, de esta sociedad anónima con esta participación estatal con la nueva servicio local de Aguas de Balcarce que va a comenzar el próximo. De Balcarce. Vamos ahora a dar a conocer lo que es la información con los datos del COVID en nuestra ciudad. Parte del día, 2.080 personas aisladas, 120 casos sospechosos, 34 casos descartados, 955 casos activos, 167 casos activos por criterio clínico epidemiológico, 12.110 casos recuperados, 191 personas fallecidas. En lo que es el día de hoy, día martes, nuevos positivos 206, nuevos recuperados 333, índice de positividad de muestras en laboratorio municipal 72%, personas vacunadas en la primera dosis, 43.704 personas. Segunda dosis, 38.178 personas. Y en la tercera dosis, 12.785 personas. Vamos ahora a lo que es las farmacias de turno. Farmacias de turno para el día de hoy. Farmacia Marioli está ubicada en Avenida del Valle número 80, entre San Lorenzo y Chacabuco. Esa es la farmacia de turno del día de hoy. Para el día de mañana, 19 de enero, Farmacia San José está ubicada en Avenida Kelly número 993, entre 29 y 31. El 20 de enero, Farmacia Marioli, Avenida del Valle número 80, entre San Lorenzo y Chacabuco. El 21 de enero, Farmacia Galindo, está ubicada en calle 18, número 715, entre 19 y 21. Y por último, el 22 de enero, Farmacia Medrano, calle 28, esquina 19. Información ahora con lo que tiene que ver con los datos del tiempo. Vamos con el clima.
Datos del tiempo en Balcarce, la temperatura actual es de 16 grados, la humedad 79%, presión 1019.2 medida en hectopascales, los vientos soplan del este a 33 kilómetros por hora. Vamos con nuestra presentadora, que nos va a estar diciendo cómo va a estar el clima en el país y en la provincia de Buenos Aires. ¿Lo compartimos? Hola a todos, ¿cómo están? Llegó el día miércoles, día central de esta semana, una semana agradable para muchos porque finalmente llegó el alivio tan esperado. Tenemos un día mucho más fresquito, podemos sacar algún bucito, algún saquito del placar que tanto tiempo estuvieron guardados. ¿Pero cómo va a seguir el tiempo en este día miércoles? Bueno, va a estar inestable en la mayor parte del país, las temperaturas no van a ser tan altas comparadas con la semana anterior y donde todavía sigue muy presente el calor es en el noreste y litoral del país, en donde todavía las máximas llegan a los 45 grados. Pero vamos a la provincia de Buenos Aires. ¿Qué va a pasar allí? La inestabilidad va a estar presente en este día miércoles, lluvias y lloviznas en la mayor parte de la provincia, mínimas que llegarán a los 14 y 15 grados en cuanto al oeste provincial, máximas de 22 y 24. Tenemos que tener en cuenta que son casi 20 grados menos de los que registramos la semana anterior. Si nos vamos hacia el este provincial, 28 grados de máxima para capital federal y alrededores, podemos tener algunas lluvias en este día miércoles y para aquellos que se encuentran en costa atlántica de vacaciones, 15 grados de mínima, 20 grados de máxima, así que para los friolentos, un saquito, alguna camperita porque puede ser que lo necesitemos. La inestabilidad va a estar presente en la mayor parte del día y hay que tener en cuenta que todavía sigue el viento del sudeste, hace que tengamos estas temperaturas que no son tan altas comparadas con días anteriores. Y te recuerdo que si necesitas más información podés ingresar en infoclima.com y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Muchas gracias, hasta la próxima. Estás viendo Infonoticias TV. Míranos en vivo en Facebook y en YouTube. TV2 Balcarce. Vamos ahora a lo que es la información de las noticias breves. Arval extendió plazos de vencimiento. La agencia de recaudación Balcarce Arval informa que se extendió hasta el 31 de enero y con los mismos beneficios al vencimiento por el pago de las obras de cloacas de los barrios El Mordisco, sector 1, 2 y 3, pavimento del barrio Milán, pavimento de cordón cuneta de calle 47 y cordón cuneta del barrio Golden y Gendarmería. A efectos de proceder al pago, los interesados deberán presentarse en el primer piso del Palacio Municipal en horario de 7:30 a 12:30 horas. Taller de yoga organizado por Cultura y Educación. Desde la Subsecretaría de Cultura y Educación se informa que se llevará adelante dos jornadas de taller difusión de yoga Ashtanga. Las mismas se llevarán a cabo de manera gratuita los días 19 y 26 del corriente mes a la hora 10 en la Casa de El Bicentenario, cita en Avenida Favaloro entre 22 y 24. Y serán dictadas por Cecilia Leite. Para más información o inscripción, los interesados deberán comunicarse al 2266 53 85 68 o a través de la cuenta de Instagram arroba puaquea.bienestar. Información de las noticias breves. Bueno, televidentes, hemos llegado al final de esta edición del día martes, 18 de enero de 2022. Nos encontramos el día jueves a partir de las 21 horas en esto que hemos llamado Infonoticias TV. Que tenga un buen descanso
Nos encontramos el día jueves. No se olviden de poner me gusta en Facebook y YouTube. TV2 Balcarce, así somos más en esta comunidad, en este noticiero local. Buen descanso, hasta el jueves. Transmite TV2 Balcarce, desde Balcarce, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Míranos en vivo en Facebook y en YouTube. TV2 Balcarce.